Equipos de bomberos del condado de Orange combatieron un voraz incendio en un complejo de apartamentos de Buena Park que ha dejado a varios residentes sin un techo para poder pasar la noche. ¿Qué te parece si vamos con Cris Cabezas? Él está en el lugar de los hechos y desde ahí nos muestra los daños. Y también nos explicas, Cris, dónde pueden recibir ayuda estos damnificados. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? Buenos días. Así es, estamos justo donde sucedió el incendio. De hecho, aquí a mi espalda se puede ver el edificio completamente dañado aquí en Buena Park, en la calle 10, donde colinda, de hecho, en la intersección con el Boulevard Beach. Y hay bastantes personas aquí todavía recibiendo atención médica de la Cruz Roja, personas damnificadas, inquilinos que vivían en este edificio, como Joaquín. Veo que ya le dieron su cobijita. Me imagino que está viviendo un momento bastante difícil. Me decía que ustedes pues, lo acaban de desalojar, ¿no? Sí, así es. ¿Qué fue esto? ¿Esto sucedió a la 1 de la madrugada? Me imagino, ¿estaban a punto de dormir? Estábamos dormidos ya cuando la lumbre ya... Pues ya estaba el humo y la lumbre ya venía corriendo por todo el piso. Lo siento mucho. Y dice que tenía 10 años viviendo aquí. ¿Cómo se siente de esta, pues de esta lamentable situación? Me siento muy mal porque... Sí. ¿Dónde vamos a ir? Ya nos dieron una ayudita, ¿verdad? Pero pues, tenemos que salir adelante de todos modos. ¿Ya le dijeron a dónde puede pasar la noche o algo? Pues sí, nos dieron una ayudita de la Cruz Roja y estamos agradecidos y vamos a tratar de a ver qué arreglamos con el dueño de aquí también del apartamento, porque se perdió muchas cosas. Yo creo unos $15,000 de todo lo que tenemos ahí. Me imagino que hay cosas de valor sentimental que también perdió. Muy feos. Sí, y como la identificación, cartera y todo se fue. Es lo que más me dolió. ¿Qué pudieron sacar? Porque fue muy rápido todo, ¿no? No, nada. Yo me quería meter, pero ellas no me dejaron. Es lo mejor, Joaquín. Lo importante es que está usted bien y que no hubo lesionados hasta el momento. No han dicho que haya personas heridas. No. Gracias. Hay que también escuchar un poco de la información que nos dieron los bomberos hace unos momentos. Esto fue a la 1 de la madrugada, pero escuchemos de las palabras del capitán. Our crews got here, were hampered with some challenges as far as wires down that were affected by the fire, and then also multiple units involved in fire. The fire started in one building and then it actually extended to a second building. El capitán dijo que sus equipos enfrentaron retos como el cableado caído que pues fue dañado por el incendio, múltiples unidades residenciales, o sea, el edificio de apartamentos, pero a un lado hay una casa que me están comentando que también resultó dañada por las llamas. No se sabe todavía qué fue lo que lo provocó. De hecho, hay autoridades todavía aquí investigando, los bomberos asegurándose que no vaya a volver a brotar el fuego. Y son aproximadamente entre 15 y 20 habitantes los que han sido evacuados. Vamos a tener más detalles y las entrevistas con ellos adelante. Soy Cris Cabezas, Telemundo 52. Sandra Grecia, regreso con ustedes. Ay, pues sí, le mandamos, ¿verdad?, mucha fuerza a don Joaquín, porque imagínate qué tragedia es la que está viviendo. Muchísimas gracias, Cris.